Desde un comienzo la fotografía fue ligada al viaje. Para mí, yo empecé a fotografiar más o menos al mismo tiempo que empecé a viajar. Después me compré mi cámara cuando tenía como 16 años, mi primera cámara, y ahí me di cuenta que fotografiar en el viaje era una experiencia que me estaba llevando a lugares de los que jamás hubiese ido, lo contrario. Desde esos años que no he parado de viajar y de fotografiar. ¿Por qué fotografiar de esa manera distinta? Yo creo que tiene más que ver con el estilo, con el ser honesto con uno mismo en el momento de elegir qué es lo que se fotografía, dónde tú pones la atención, dónde se posa tu mirada. Y ahí es un tema de realmente de saber escucharse a sí mismo, yo creo. Saber buscar lo que a ti más te llama la atención y creer en eso y en eso encontrar imágenes que sean potentes y que sean capaces de contar la noticia es la clave para mí. Cuando cubría una noticia o cuando hacía un reportaje, siempre busqué como el tema de fondo, qué era lo que había detrás de esa noticia. No me basta con cubrir un evento porque sí o buscar tan solo las fotos que ilustren un tema, sino que había que ver cuál es el tema de fondo. Eso siempre lo tengo súper presente. Siempre detrás de cada noticia estaba esa otra cosa que es mucho más cercana a nuestra condición humana. Y cuando uno se dirige a eso, creo que las fotos tienen una profundidad distinta. El trabajo en Loa fue el primer trabajo que yo hice cuando regresé a Chile, después de varios años de vivir en Asia y antes en Centroamérica. Fueron más de 2 años fotografiando, fueron varios viajes. Una de las cosas que me llamaba la atención de volver a mi país era que yo quería fotografiar conflictos medioambientales, que en lo personal siento que es lo más importante. El río es como una llaga de vida en la tierra. Entonces tú atraviesas cientos de kilómetros inertes y realmente te mete en este surco y que explota en vida, ¿no es cierto? Está lleno de pájaros, de plantas, de aves, de insectos, de mariposas, de todo. Sales y está muerto. Entonces está como esa conexión de la vida y la muerte que puede ser muy, muy, muy práctico a la hora de querer armar un ensayo visual o un discurso o contar una historia.